por un símbolo franquista, un símbolo de la dictadura, que está en la orla de ahí. Por recordaros la historia de este edificio, este edificio, además de ser una de las casas del parque y de la lotería, ha sido muchas cosas, pero entre ellas fue la sede del sindicato vertical franquista de la dictadura. Ese sindicato que a nosotros nos persiguió, mandó a gente de comisiones obreras a la cárcel, incluso hubo muertes. Bueno, ese sindicato estuvo aquí, fue esta la sede. Y entonces se puso ahí un símbolo franquista, en esa, eh, al lado de la, de la Virgen, justo eh, encima. Nosotros hace ya bastantes años pedimos, esto ya yo no estaba, ¿eh? entonces hablo un poco de oídos, hace bastantes años nosotros pedimos que se quitara ese símbolo franquista, en cumplimiento de la ley 2007 de eh, memoria histórica. No se acabó quitando y la decisión que tomamos es taparla. Y pusimos esta pancarta. Que está ahí, por cierto, bastante vieja, eh, para que no se viera el símbolo franquista que está ahí detrás. A partir de ahí, ya digo, en el 2022, ahora os contaré con los escritos, se, eh, la ley de memoria histórica 2022 se convierte en ley de memoria democrática y se, eh, y se reitera la eliminación de todos los símbolos referidos a la dictadura o, o las organizaciones que dieron soporte a esa dictadura. Y nosotros. Los dos escritos que hemos hecho, uno ya está presentado al Ministerio de Trabajo, que es el dueño de este edificio. Esto es patrimonio sindical, es un edificio del Estado, este, y por tanto ya hemos hecho un escrito al Ministerio, que ahora os contaré un poquillo, en el que hemos dado eh, notificación oficial, porque lo que se hizo hace años no tenemos claro que fuera oficial, notificación oficial de lo que hay detrás, nosotros ya la habíamos descolgado y habíamos hecho las fotos, en la que indicamos los símbolos franquistas y lo que pedimos. Es que se elimine todo lo que hay detrás de la pancarta. Todo entero. Y por tanto, se elimine de una vez esos símbolos franquistas y se cumpla la ley de 2022. Ya lo presentamos, eh, hicimos el registro el lunes y ya tenemos una primera contestación del oficial mayor de patrimonio sindical en el que se ponen en el estudio para eliminarlo. Porque hay una obligación legal de eliminarlo. El segundo escrito es al Ayuntamiento. Se lo vamos a presentar ahora. En cuanto acabemos la rueda de prensa, nos vamos a ir a, a registrarlo en el que hacemos alguna serie de, de indicaciones sobre el documento que nos llegó. Las alegaciones que vamos a hacer ahora tienen que ver con indicarles que este edificio no es nuestro, es de patrimonio sindical y lo tenemos cedido, como todos los edificios de patrimonio sindical. Eh, decimos que a nosotros no se nos comunicó la visita que se hizo. Esto podíamos habernos lo ahorrado. Esto que estamos haciendo hoy nos lo podíamos haber ahorrado si se hubieran, eh, si se hubieran comunicado con nosotros y si les hubiéramos dicho lo que ahí detrás había. Por lo tanto, a nosotros se nos ha comunicado y es más, se nos hace un requerimiento sin capacidad de audiencia previa. No hemos podido decir nada sobre lo que se nos dice y sobre lo que nos requiere. Esta pancarta lleva aquí 15 años. Se nos requiere que ahora la legalicemos después de 15 años. Consideramos que es absolutamente extemporáneo que se nos diga. Pero además... Hay algo más que entendemos. Hay, otra, hay otro cartel aquí delante del edificio, del que no se nos dice nada. Absolutamente nada en ese escrito. Un cartel de similar tamaño, ¿eh? como podéis ver. Es más o menos igual que este. En la entrada del edificio. Un edificio que es el mismo y con la misma protección ¿eh? que os decía. Se nos quiere aplicar una ley urbanística que habla de modificaciones, de modificaciones urbanísticas, que nosotros no hemos hecho. Por tanto, consideramos que no nos es de aplicación de ninguna de las maneras. Y. La ordenanza municipal sobre publicidad exterior, ya os adelanto que no nos es de aplicación. Somos un sindicato, no somos una empresa, no tenemos ánimo de lucro, somos una organización protegida por la Constitución. Estamos en el artículo 7 y en varios de los artículos constitucionales sobre libertad sindical. Lo que nosotros ponemos son carteles informativos y no es aplicable la ordenanza de publicidad exterior. Eh y luego hacemos la referencia a, la, a las dos leyes de memoria, la histórica de 2007 y la posterior, eh, democrática, en la que en las dos se indica la obligación de la retirada de cualquier símbolo de, eh, de referencia a la dictadura o de cualquier organización, ya digo, que le, que le, diera, que le diera soporte. En la que además una ley que habla de colaboración de las administraciones y en la que obliga a cada una de las administraciones a la retirada y eliminación de esos símbolos. No habla de negociaciones ni de. habla de la retirada de esos símbolos y de la colaboración de las administraciones públicas. Ya digo, si el ayuntamiento continúa con el requerimiento por el que se nos pide eh, quitar esta, esta lona mientras no se solucione el problema de fondo. Que hay detrás, detrás de la luna. Nosotros esta luna nos es bastante indiferente. Nuestro cartel indicativo está adelante, no aquí, en esta esquina. Eh, entendemos que el ayuntamiento está incumpliendo, incumpliendo las leyes vigentes, que están por encima de cualquier ordenanza. ¿eh? La ley de memoria histórica, la de 2022, anterior a 2007, está por encima de cualquier ordenanza. ¿Y si qué? hace alguna iniciativa, nosotros tomaremos iniciativas legales, ya las adelanto. Nosotros no nos quedaremos quietos. No vamos a permitir que nadie traspase ese esa entrada del sindicato para hacer nada con esa pancarta, que no sea eliminar el símbolo franquista. Si el ayuntamiento viene a eliminarlo, nosotros estaremos dispuestos a negociar con ellos. Si es a otra cosa, no. Y tomaremos todas las medidas legales que entendamos que podemos tener, incluido lo que entendemos que sería un incumplimiento legal. ¿eh? Por eso, que las imágenes religiosas o cualquier símbolo religioso unido a símbolos franquistas de la dictadura están dentro del símbolo franquista. Y por tanto, la petición que hacemos es la retirada total de lo que hay detrás. Eso es lo que hemos hecho al Ministerio, que se quite todo. Tenemos una sentencia de diciembre de este año del Tribunal Supremo en el que ante un caso prácticamente igual que este, el Tribunal Supremo ya hace casación en el que dice que cualquier símbolo religioso unido a un símbolo franquista hay que retirarlo igual que el símbolo franquista. Lo digo para no iniciar una polémica posterior. Y no, quiero decir que traten con mucho cariño esa virgen, que se ponga donde se tenga que poner. ¿eh? Nosotros no entramos en eso. Pero no aquí. Hay que eliminar el símbolo franquista en su eh, totalidad. Por lo tanto, ya digo, entendemos que el requerimiento del Ayuntamiento es nulo, y evidentemente no lo vamos a cumplir, no vamos a, a cumplir el requerimiento. Ya digo, aviso públicamente de, las, de la posibilidad de que iniciemos acciones legales en cualquier situación en la que el Ayuntamiento tome alguna iniciativa con esa pancarta.